If I could call upon the panelists for. Bien, voy a pedir que los panelistas de la siguiente sesión sobre contenido ya se vayan preparando. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos y finalizaremos antes porque habrá un control de seguridad antes de la ceremonia de inauguración oficial de esta tarde. Y los moderadores que están por la sala, señor Mamadoulou. And Adam Ajello. Y Adam Ajello, por favor, si pueden también ir preparando para que todos los aspectos técnicos estén listos. Y también el coordinador Wemex, si puede preparar a nuestros panelistas desde Miami. En 5 minutos comenzamos. And testing to see if there's anyone from. También quería comprobar si había alguien de la secretaría para, por favor, o colocar las pancartas con los nombres en la mesa. Yeah. Can you announce this in Spanish? Announce it in Spanish. We're about to start in 3 minutes' time. Yeah. And that will be covering the following public policy issues. Just announce it in Spanish. Who do you sit? Apreciados amigos, en pocos minutos estaremos empezando la sesión principal sobre medios y contenidos. Les pedimos su atención con relación a las preguntas de políticas públicas que tienen que ver con el tema central de nuestra sesión. Muchas gracias. So I'm going to make an announcement in Chinese, okay? So, 3分钟之后我们会这个 section 会就是这个讲座会开始，请大家准备一下，3分钟之后，谢谢大家。 Hello, I'm just going to make an announcement in Urdu. हम लोग 5 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं और इस सेशन के अंदर हम लोग मीडिया रेगुलेशन और न्यूज़ मीडिया और फेक न्यूज़ मुतालिक टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे.
Ladies and gentlemen, we're back to. Señoras y señores, volvemos o comenzamos con la sesión de medios y contenidos. Nuestra principal sesión con el título de los medios como piedra angular para la paz, la libertad de medios y libertad de expresión. Tenemos el privilegio de contar con invitados distinguidos en nuestro panel. Hoy uno de nuestros panelistas no está aquí porque es testigo experto en un caso de pena de muerte y ha sido notificada y convocada. Pero gracias a la tecnología ella va a poder participar a través de Webex. Así pues, nos vamos a conectar con ella. Aprovecho para disculparnos por los problemas de conexión que hemos tenido esta mañana. Sin más dilación, me presento. Soy Sala Nieta Tamani Kaiwai Maru. Soy su presidenta y moderadora durante esta sesión. Voy a presentar también a nuestros moderadores que están en la sala. Tenemos tres. Por un lado, el señor Mamadalu, el señor Damiela y nuestros panelistas. Tenemos la señora Shmalakan, de la Fundación de Derechos Digitales de Pakistán. Bienvenida. El doctor Rasha Abdullah, profesor de comunicación de masa y de periodismo de la Universidad Americana del Cairo. Recordarán que hace poco se produjo esa primavera árabe. Vamos a examinar la evolución del contenido y de los medios en ese contexto. Está con nosotros también la señora Anquidas, que es directora de las políticas públicas de Facebook, y el señor Giacomo Mazzone. Él representa la red europea de la Unión de Radiodifusión y también a la Unión Mundial de Radiodifusión. Nuestros participantes por vía remota es el profesor Luz Nagle de la Universidad de Stetson, Facultad de Derecho. Ella fue juez en Colombia, tuvo que huir del país debido a las amenazas de muerte que recibió y ahora imparte clases de derecho y también forma parte de los comités de la Asociación Internacional de Abogacía. Es un gran experto. También tenemos al doctor Chik Yan-Chin de China, sobre que es experta en estudios de comunicación. Me disculpo porque probablemente diga mal su nombre. Ella viene de la Universidad de Shenyang-Tong. También les quiero recordar que quisiéramos que el debate fuese muy interactivo, que por supuesto van a intervenir los miembros de nuestro panel, pero también ustedes, porque solamente un debate puede ser interactivo si hay una comunicación en ambos sentidos. Así que no sean tímidos y atrévanse a hacer comentarios y plantear preguntas. Recuerden que abordamos la cuestión de las políticas públicas y hemos preparado algunos puntos que sirvan como hilo conductor de nuestro debate. Por un lado, el entorno que se necesita para garantizar la libertad de los medios o el entorno político necesario para garantizar esa libertad. ¿Es una libertad que debe ser absoluta o deben existir límites a la misma? ¿Y cuáles son las repercusiones de esos abusos en cuanto a la libertad de expresión y de los medios? También el aspecto de la responsabilidad en cuanto al periodismo o irresponsabilidad en el caso, por ejemplo, de las noticias falsas. Mejores prácticas, código de conducta, ¿existe ese código? También cuáles son los textos que se pueden poner a
disposición, las garantías en cuanto a la intervención gubernamental o la autorreglamentación, cuál es el papel, la responsabilidad de los gobiernos y otras partes interesadas como el sector privado, la sociedad civil, los individuos a la hora de garantizar la libertad de los medios y promover un periodismo responsable y si este concepto es un concepto legítimo, de hecho. Y también cuáles son las organizaciones, marcos y foros adecuados para abordar estas cuestiones a nivel internacional. Sin más dilación, doy la palabra al profesor Abdullah. Cada uno de nuestros panelistas tendrán 3 minutos y después daré la palabra a los participantes, tanto aquí presentes en la sala como conectados. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Ha planteado muchas preguntas de gran pertinencia y entonces, bueno, intentaré en estos breves 3 minutos responder en la medida de lo posible. Quizás comenzaré resaltando algunos aspectos clave, como por ejemplo los medios o pueden ser ese guardián, ese observador que pienso que todos pensamos que debería ser. Bueno, yo pienso que depende del sistema político en el que uno viva, el que cuando una sociedad disfruta de libertad de expresión, los medios hacen lo que deben hacer, o ser esos paladines, esos guardianes, esos vigilantes. Y vemos que existen grandes brechas en lo que respecta a la libertad de expresión, incluso en aquellas sociedades que supuestamente son más democráticas que otras. Y lo vemos a todos los niveles, incluso de los más elevados. Y esto es algo que nos debe preocupar a todos, o no solamente en aquellas sociedades que sabemos que son más represivas, sino en aquellas que son democráticas, porque realmente es un camino muy tortuoso por el que no queremos ir, puesto que una vez que nos embarcamos en ese viaje las cosas se pueden complicar muchísimo más. Yo lo que propondría es una definición de noticias falsas. Esto lo propuse hace un año y medio aproximadamente con el relator especial de Naciones Unidas con respecto a la libertad de expresión. En aquel momento dije que esas fake news deberían ser algo que deben tener la intención de engañar. No es algo que se pueda corregir, sino que es una noticia que tiene esa intención de engañar y que vaya a tener una consecuencia. Y por lo tanto, esa intención, esa consecuencia son cuestiones fundamentales que se deben tomar en consideración a la hora de hablar de estas noticias falsas, estas fake news. Sabemos que existen millones de tweets que se publican al día. Entonces, tenemos que ver cómo encontrar a los responsables de aquellos que se lanzan en esas noticias falsas. Bien, pues la profesora Rush ha planteado este aspecto de las de la función de los medios. Y si se trata de algo que se centra en el ocio, en el entretenimiento. Y por otro lado tenemos la dimensión educativa y de información y que deben actuar como guardianes, vigilantes. Quisiera dar la palabra al señor Mazzone. Y ayer fue el día en el que se celebró el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Y los aliados se reunieron para celebrar ese armisticio firmado en Francia y que se celebró en estos últimos días el Foro de la Paz aquí en París. Y podemos ver cómo esto se ha utilizado como una herramienta de propaganda. Adelante, señor Mazzone.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, el armisticio es el hecho por el que estos servicios europeos de radiodifusión existen en Europa. Quizás ustedes ya sepan que antes de la guerra, la radio en aquel momento, puesto que no existía la televisión, pues era la herramienta principal para incitar al odio, para azuzar a un país contra el otro. Y al finalizar la guerra se acordó que ya no existiría un servicio de radiodifusión público estatal que dependiese del gobierno. Y así se hizo esa distinción entre los servicios de radiodifusión independientes y una estructura nacional. Bueno, después vino la Guerra Fría y otras situaciones, pero bueno, ese fue el origen. Y ahora nos topamos con una situación muy similar ante esta transformación digital que está viviendo nuestra sociedad, en la que vemos que todos pueden decir cosas sobre los demás sin ningún tipo de mediación. Pensamos que esto es un error, una equivocación, y que se necesita esa mediación, se necesita un intermediario. Por ejemplo, si uno está enfermo, no va a acudir a alguien que no sea un doctor profesional. Con lo cual, necesitamos ahora esos mediadores, esos intermediarios profesionales en este mundo digital. La diferencia con el sistema anterior es que el sistema actual es mucho más interactivo. Antes el radiodifusor era un voz y en la actualidad existen mucho más. Se puede interactuar directamente con otros ciudadanos, se pueden crear procesos cooperativos, colaborativos. Y esto es un aspecto positivo, puesto que permite crear esa sociedad de forma mancomunada. Pero esa función de control, de vigilancia, es fundamental, porque si no puede haber abusos de poder, como hemos podido constatar a lo largo de la historia. Esa función sigue siendo crucial y sigue estando vinculada al papel que desempeñan los medios de comunicación, los periodistas. Todo esto está vinculado y por eso pensamos que tenemos que trabajar de forma simultánea en diferentes niveles. Por un lado, en cuanto a la protección de los periodistas, este es el foro adecuado en el que actuar aquí en la UNESCO, y esa función de vigilancia para la sociedad. Muchas gracias, señor Mazzone, y voy a pedir ahora que el equipo de apoyo se prepare para conectar al profesor Luz, que está en Miami. Profesora, ¿me oye? Support him, just in case you didn't hear. El equipo, por favor, equipo WebEx, quizás pueden conectarse con la señora Nagel. Mientras esperamos esa conexión, quisiera resaltar algunos aspectos que el señor Mazzone ha mencionado. La evolución de la radiodifusión, de los medios y cómo esto cambió la percepción, la capacidad de las masas para entrar en contacto con los intermediarios de la prensa escrita, a la radio, de la radio a la televisión y ahora al mundo digital. Creo que la señora Luz Nagel está conectada y doy ahora sin más dilación la palabra a la directora de políticas públicas de Facebook, la señora Anki. Muchas gracias, Sala. Yo pienso que este es un tema crucial y muy oportuno. Por ejemplo, en Facebook intentamos esforzarnos de forma colectiva para
garantizar la información. Y tenemos un marco que se centra en mejorar la calidad y la autenticidad de todas las noticias que circulan en nuestra plataforma. Con lo cual, controlamos que se elimine contenido que viole nuestras normas comunitarias. También intentamos reducir la circulación de contenido que pueda socavar la autenticidad. E informamos también a las personas sobre las noticias que pueden ver en su perfil ofreciendo más contexto. Es decir, que es una combinación de diferentes actividades en la plataforma para ofrecer más información y para que las personas entiendan lo que es una noticia falsa y lo que realmente puede ser una noticia. También colaboramos con nuestros asociados o con expertos que comprueban los hechos y que colaboran estrechamente y que reciben una aprobación del organismo de certificación internacional en lo que respecta a la comprobación de las noticias. Y también colaboramos con otros asociados para, de forma activa, catalogar esas noticias falsas, lo que lleva a una reducción significativa, casi del 80%, de la circulación de este tipo de noticias en la plataforma. También pensamos que la creación de capacidades es un componente central en lo que respecta a la concienciación y, por lo tanto, en cuanto a este paradigma de autenticidad, hemos invertido mucho en los diferentes países que utilizan los medios tradicionales para lanzar campañas educativas y combinar de esta forma las publicidades de los medios impresos y de la plataforma en línea y de esta forma poder resaltar esas noticias falsas para que las personas sepan cuando están consumiendo o divulgando noticias falsas. Bien, muchas gracias, señora Anki. Aprovecho para mencionar que quizás una de las preguntas que puedan surgir es el hecho de que esa exposición con respecto a la cuestión de Cambridge Analytics, esto puede tener una repercusión en cuanto a un aumento de la responsabilidad social por parte de Facebook en cuanto a estas noticias falsas. Gracias por la pregunta. Estamos aprendiendo mucho de nuestra experiencia y estamos reforzando nuestros esfuerzos para ver cómo podemos mejorar la integridad y estamos haciendo cambios para ver cómo se accede a la por parte de los desarrolladores o asociados para que haya más transparencia. Nos damos cuenta de que hay más transparencia, puesto que hay más información disponible, pero también en cuanto a la publicidad, aplicamos mayores funciones de control. Y por último, ¿y qué proporción hay en cuanto a la autorreglamentación y reglamentación exterior? Porque creo que la Comisión Europea va a abordar esa cuestión de la reglamentación en cuanto a las noticias falsas. Bueno, yo debo decir que esto es un ecosistema responsable. Sabemos que estamos hablando de una plataforma tecnológica y tomaremos las medidas adecuadas, pero también la comunidad debe compartir una parte de la responsabilidad, puesto que esta comunidad son
tanto consumidores como productores de noticias. Es decir, que aunque regulemos, reglamentemos ahora, no es algo que podamos hacerlo para el futuro, porque esto es algo cambiante. Entonces, utilizando modelos comunitarios, hoy esa autorreglamentación sería la vía a seguir. Bien, muchas gracias, señora Anki. Quizás ahora podemos conectarnos con la profesora Luz Nagel. ¿Me oye? En unos minutos o puede hacernos un resumen o de su opinión con respecto a las políticas públicas. Hi Sala, can you hear me? We can. ¿Me oyen? Sí, la oímos y la vemos perfectamente todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado y haber aceptado que me pueda conectar a distancia. Y me gustaría resaltar el papel de los medios. Los medios son el cuarto pilar de la democracia y es algo fundamental, es la piedra angular de la democracia. Se trata de que salvaguarden la democracia y la transparencia de un proceso democrático. Los medios están ahí para facilitar información política, para identificar también cualquier problema que pueda surgir en una sociedad y permite también que haya debates sanos entre las personas. Pero lo que estamos viendo actualmente ahora es que hay erosión, se ha erosionado la confianza que se tiene en los medios y nos damos cuenta de que el ritmo elevado que se ha dado a nivel de los medios, el ritmo, como decía, la rapidez, la velocidad de la información también ha tenido una incidencia en la manera de publicar esa información. Y muchos lo único que quieren es publicar rápidamente cualquier tipo de información, justamente, y a veces sin comprobar la veracidad de esa información. Y de ahí que se haya perdido confianza en los medios. Eso es un verdadero problema. Y además de todo lo que acabo de decir, están también los medios sociales. Los medios sociales o las redes sociales también han llevado a, en cierto modo, difundir informaciones erróneas, equivocadas, y a todo ello que viene pues a sumarse a lo que exponía anteriormente. Por lo cual, vemos además cómo hay cierta censura en realidad en los medios por parte de compañías que pagan por poner publicidad en los medios de información o de comunicación. Y así pues, esas empresas, esas compañías, en cierto modo y de manera indirecta, acaban siendo censores, en cierto modo, de la información que se publica. Muy bien, gracias, Luz. Volveremos a darte la palabra. Hemos tenido una pequeña interrupción de la red, así que veamos. Saimla, ¿puede hablarnos de la situación de los medios en Pakistán? Y luego, Luz, volveremos a darte la palabra. Tenemos preguntas para ti. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bien, primero, el tema de los medios, las nuevas temáticas que están sobre la mesa con las nuevas tecnologías. Yo creo que, bueno, ha habido mucho debate sobre si debe o si se ha regulado demasiado o demasiado poco. Pues bien, yo creo que primero tenemos que definir algunas nociones como, por ejemplo, la libertad de expresión. Tenemos una visión idealizada de lo que sería la libertad de expresión en los acuerdos internacionales que vemos, pero a fin de cuentas, ¿qué significa esa libertad de expresión? ¿Qué significa en el terreno, en la base, en la vida cotidiana de las personas? Es un concepto que existe, que tiene cuerpo, pero puede ser
interpretado también como concepto de distintas maneras. Por ejemplo, en el caso del contexto de Pakistán, lo que dice la Constitución, por ejemplo, dice que puede haber libertad de expresión, salvo todo lo que vaya en contra de, por ejemplo, la gloria del Islam o contra los intereses nacionales. Esto viene a limitar la libertad de expresión, pues. Y esto puede llevar también a una visión o un concepto mucho más restrictivo de lo que sería la libertad de expresión, con una elaboración a veces de una legislación que viene a regular de manera excesiva los medios electrónicos o los medios informativos. Así pues, la libertad de expresión desempeña en nuestra vida cotidiana un papel importante, pero vemos también que puede haber algunas desigualdades que son evidentes. Luego está la realidad política también. Vemos cómo en algunos casos, en el ámbito militar, por ejemplo, se aplica la libertad de expresión de manera muy restrictiva. Así pues, creo que en el entorno en el que estamos actualmente, en este contexto, el concepto de la verdad también es un concepto muy regulado. Y evidentemente hay que tratar de sacar el mayor partido posible de ese concepto como tal. Y el mundo occidental está reflexionando también sobre ese concepto. Hay mucha especulación también, hay muchos rumores, muchas noticias falsas, las llamadas fake news, que son un nuevo concepto que se suma a lo anteriormente dicho. Y luego decir también que esas noticias falsas pueden llevar también a generar un pánico moral en torno a esas noticias falsas, a que a menudo pues se presentan así rápidamente en los medios, y para contrarrestar esto pues pueden surgir nuevos tipos de censuras también, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Está luego el tema de los grupos minoritarios. En el contexto de Pakistán también están los grupos minoritarios religiosos, y ahí no hay regulación alguna en cuanto, por ejemplo, a las noticias, al tipo de noticias políticas o si puede haber noticias falsas, etcétera. El debate sigue abierto. Muchas gracias, Mala. Sí, han sido unos comentarios muy interesantes, lo que es la libertad de expresión y las restricciones a esa libertad de expresión. Artículo 19 del el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Pero bien, hay una cosa que quisiera justamente evocar, y es el de las estadísticas de los periodistas que han desaparecido en Pakistán. Si pudiera hacer algún comentario al respecto sobre todas esas desapariciones. Bueno, en Pakistán efectivamente hemos visto cómo ha habido casi 150 activistas o más, activistas y periodistas que han desaparecido. Son desapariciones forzosas o forzadas, efectivamente. Y bueno, son activistas que han sido, que han desaparecido por justamente esas prácticas, por haber tenido una narrativa quizá distinta. Muy bien, Luz. Luz, ¿estás de vuelta con nosotros? Sí. Bueno, nos decías antes algo sobre el hecho de que los medios pueden cometer errores también. Los dos extremos es lo que nos interesa aquí, de la persecución de los medios, efectivamente. El hecho de que los medios también pueden cometer errores y ese concepto de si los medios tienen que ser responsables, si es una expectativa legítima o no. ¿Qué puede decirnos en el contexto de los Estados Unidos? Gracias, Luz. Gracias. Bueno, los medios, como cualquier otro modo de expresión,
pueden cometer errores también, errores en los hechos. Generalmente hay mucha rivalidad, así que los medios están compitiendo por ser los primeros en sacar la noticia, evidentemente. Así que cuando los medios divulgan información errónea, a menudo tratan luego de resolver o de corregir la situación, corregir el tiro, por así decirlo. Pero a veces esa corrección se queda corta o en algunos casos ni siquiera resuelve parte del problema o del error. Y esto es un problema porque luego se genera esa desconfianza en los medios y es lo que vemos actualmente. Creo que esto ha hecho que la etiqueta noticias falsas pues se utilice tan ampliamente cuando los medios pues cometen algún tipo de error. Yo creo que en un entorno tan candente como el actual en Estados Unidos, cualquier error se considera que es un error intencionado y que esos errores intencionados en realidad se considera que afecta directamente el debate abierto que todos desean tener. Y el hecho de poner esa etiqueta de información falsa, medios falsos o noticias falsas ha generado esta animosidad en la propia sociedad estadounidense de cara a los medios. Y luego también tenemos algunos líderes irresponsables, un público ignorante también en algunos casos que tienden a ver las cosas, digamos, de manera que les sean a ellos favorables o considerando que las informaciones divulgadas han sido manipuladas y estas no les eran favorables. Y siempre con un ángulo político. Y creo que efectivamente eso es muy interesante y bueno, ese es el entorno en el que estamos actualmente en Estados Unidos. Y lo que yo veo es que tenemos una erosión clara de la democracia, porque no tenemos un debate sano sobre los temas importantes. Y una vez más, esto viene de que da la sensación de que los medios están compitiendo entre sí para sacar la noticia los primeros, como lo he dicho, y da la sensación de que el dinero es el que al final lo controla todo, porque una vez más estamos hablando de puntuación, la CNN que compite con Fox para tener la mejor audiencia, el mejor rating. Pues bueno, de eso se trata. Ver si la idea es dar la información después de haberla verificado o sencillamente dar la información rápidamente para ser los primeros en darla, pero sin realizar ninguna verificación de esa información. Y bueno, creo que se trata pues de que los medios nuevamente traten de recuperar una cierta notoriedad. Aquí tratan, como he dicho, de ser los primeros, de ser los que más audiencia tienen. Y bueno, en cierto modo ese es el objetivo que se han fijado. Gracias, Luz. Sí, creo que son unos puntos muy interesantes los que has evocado. Sí, te podemos oír, Luz. Volveremos más adelante. Vamos a ver si podemos reflexionar sobre algunas cuestiones aquí. La capacidad, por ejemplo, de que los medios se vean comprados, en cierto modo, por aquellos que tienen una opinión distinta, por aquellos que quieren divulgar informaciones distintas o que les son favorables, por distintos motivos de consumerismo, de ideas políticas, de distintos movimientos. Bueno, tengamos ahora otra perspectiva geográfica. Voy a dar la palabra a nuestro representante de China, el doctor Jik Chan-Chin. Bueno, muchas gracias por permitirme intervenir. Yo creo que los medios
En las distintas sociedades, en China, Estados Unidos, etcétera, sucede lo mismo. Es decir, hay tres desafíos básicamente. Los medios tradicionales tienen tres desafíos por delante. Cuestiones políticas, como sabemos, en Estados Unidos tenemos, por ejemplo, esa actitud siempre de posverdad. En Asia, en Hong Kong también, por ejemplo, donde yo he dado clases durante 2 años, los periodistas se considera, bueno, hablan de el papel del periodista, defiende la posición del periodista como alguien que tiene que ser neutral. Y bueno, se trata justamente de eso, de que haya, gracias a estas nuevas tecnologías también, pues que las informaciones que se comparten puedan ser fidedignas. Pero lo que vemos es que hay muchas dificultades ahora en China, en muchos otros periódicos, hay muchas fusiones, se ven afectados por las dificultades económicas también, los periódicos, la prensa en general. Vemos también que hay en otras partes del mundo situaciones muy semejantes, como por ejemplo la BBC, que también tiene dificultades. Y luego está el tema de la legitimidad de la financiación pública. En tercer lugar, el desafío tecnológico que supone, por ejemplo, la inteligencia artificial o el periodismo ciudadano. Así que yo creo que para tener un periodismo de calidad es necesario tener un entorno de política correcto, capacitador. Lo primero que quiero decir es que tenemos que minimizar la interferencia política en los medios. Este tiene que ser el acuerdo básico en cualquier sociedad en China. Luego, en segundo lugar, necesitamos que se trabaje en un contexto de plena competencia, realmente, y que todos tengan igualdad de oportunidades. Vemos las grandes plataformas, Google y demás, que suponen un verdadero desafío para los medios tradicionales y también para la diversidad de voces. Luego está el tema financiero también. ¿Cómo se puede tener unos medios informativos de calidad, sostenibles, financieramente sostenibles? Cuando hay cada vez menos financiación disponible. Y luego también hay un aspecto muy importante, es que tenemos que seguir desarrollando el talento de los periodistas en Asia, en Hong Kong. Ha quedado demostrado que el 80% de los estudiantes de periodismo, los de mi escuela, por ejemplo, cuando se graduaron, pues pasaron al cabo de unos años, de 5 años, a una empresa de relaciones públicas. ¿Por qué? Pues por culpa de los salarios, del nivel de salarios, efectivamente. Entonces, perdemos mucho talento y eso también tenemos que poder preservarlo. Muchas gracias. Muy bien, vamos ahora a ofrecer la palabra también a la sala, si alguien desea intervenir en el debate. Este es el momento de hacerlo, antes de que pasemos a la segunda ronda. Sí, ahí al fondo, adelante, por favor. Díganos quién es, de dónde viene y a quién representa. Renata Aquino Ribeiro. Vengo de Brasil. Y trabajo para una ONG en educación y tecnología, para los medios de educación tecnológica. Bueno, me han gustado mucho los comentarios de China, justamente, porque los periódicos, la prensa en Brasil tiene muchas dificultades económicas actualmente. Pero sobre todo lo que me preocupa es cómo podemos solventar esas dificultades económicas que tienen actualmente los periódicos. ¿Cuál es la opción con relación, por ejemplo, a los medios que divulgan noticias falsas? Nos hemos dado cuenta de que han perdido muchos periódicos peso, se han diluido en cierto modo
desde la llegada de Internet. Y yo creo que en Brasil es cierto que quizá la situación sea menos estricta que en China en cuanto a publicaciones, pero yo me pregunto qué pasa con la responsabilidad aquí. Algunos editores prefieren publicar rumores por Internet en lugar de noticias ciertas. Sí, gracias, Ana. Todas estas cuestiones de política pública están en el documento de trabajo también. Los que habrán podido acceder a nuestro calendario y al programa interactivo verán que tenemos ahí un documento interactivo y también el tweet con los distintos hashtags, y podrán ahí, si lo quieren, completar todos estos comentarios. Tenemos un espacio para recoger los comentarios que integraremos al documento de trabajo, así que al final de esta sesión habrá de todos modos un documento de trabajo evolutivo para poder recoger todas sus contribuciones. En aras del tiempo y de la brevedad, voy a ver primero si hay algún comentario más en la sala. Si no, por favor, un minuto solamente para sus comentarios. ¿Hay alguien que desee intervenir? ¿Mamadou? Sí, veo que hay una mano al fondo. Sí, soy Mamadulo. Del sector privado. No tengo una pregunta por el momento, pero quiero, no intervengo como moderador, sino como a título personal. ¿Qué pasa con los extremismos en línea, justamente? Toda esta desinformación y estas noticias falsas son un problema, evidentemente, a este nivel. Sí, veo otra mano justo al fondo de la sala. ¿Puede decirnos quién es? Y adelante. Vengo de Compiègne, de la Universidad de Compiègne, del Instituto de Tecnología, Julien Rossi. Y quiero hablar de este tema de la divulgación de noticias en las plataformas, en las redes sociales. Y mi pregunta sería la siguiente: cuando tratamos de limitar el alcance orgánico de algunas noticias en las plataformas como Facebook, se utilizan algunos algoritmos. Y yo me pregunto en qué medida estos algoritmos son transparentes, si es posible que los ciudadanos entiendan por qué se ha limitado esa difusión y qué legitimidad tienen ese tipo de censuras o nuevas censuras de la inteligencia artificial. Así es como se puede considerar que es, y creo que censurar el acceso a algunas noticias, bueno, quizá venga a legitimar al final esas noticias. Algunos quizá consideren que es censura y que por ello quizá convenga interesarse por esa noticia. Sí, le hemos entendido muy bien este tema de la legitimidad y de la transparencia de los algoritmos. Y esto es algo también a lo que vamos a poder contestar con Ann. Pero tres intervenciones más de la sala. Por favor, les pedimos que sean muy breves, un minuto o menos. Y si rebasan el minuto, les tendré que interrumpir, porque queremos que haya tiempo para las respuestas también. Sí, adelante, allí al fondo. Y aquí también. Adelante. Primero los dos al frente y luego le daré la palabra a usted al fondo. Ahora sí. Vengo de Hong Kong y quisiera decir que las noticias falsas a menudo, bueno, es la manera en que se interpretan las noticias, pero no es la manera en que haya, o no tiene por qué ser una intervención política o gubernamental forzosamente la que lleve a esa noticia falsa. Entonces, ¿cómo se pueden interpretar las noticias de manera más objetiva y cómo se puede efectivamente actuar ahí con más objetividad de manera que las personas puedan saber lo que son las noticias sin ninguna subjetividad? Sí, soy Bella, yo también vengo de Hong Kong. Hablaba también de algo que podrían hacer las organizaciones o los ciudadanos. Bueno, yo creo que es muy difícil primero identificar las noticias falsas. Entonces, cuando una noticia falsa se divulga, como Internet va tan rápido, es muy difícil detener esa noticia falsa.
Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno concretamente para regular esas noticias falsas y aplicar esas prohibiciones, prohibiciones jurídicas? Es una medida muy dura y es más eficaz cuando se trata, pues, de lidiar con las noticias falsas. No, no, por favor, menos de un minuto. ¿Cómo se puede luchar contra esas noticias? Sí, bueno, hay muchos jóvenes participantes de Hong Kong y yo creo que se merecen un aplauso. Participación de los jóvenes, maravilloso. Pero por favor, tenemos que acortar las intervenciones para ver si podemos tener luego un verdadero diálogo. Allí, caballero. Soy Wesley Gisbin de Trinidad y Tobago, Asociación de Trabajadores de los Medios del Caribe. Y bueno, la experiencia que nosotros tenemos con los gobiernos a nivel de políticas públicas están efectivamente tratando de hacer algo a nivel de prohibición, por ejemplo. Y bueno, esto se opone evidentemente también quizá en algunos casos a esa libertad de expresión. Así que me gustaría saber qué opinan los miembros del panel. Adelante. Rasha primero. Bueno, ha habido muchos comentarios interesantes en la sala, en realidad. Voy a tratar de resumir. ¿Cómo podemos regular el discurso de odio, por ejemplo? Bueno, en Facebook, con su algoritmo, por ejemplo, esa pregunta de Pink Floyd, mamá, ¿he de creer en el gobierno y de confiar en el gobierno? Bueno, la respuesta es no. Creo que efectivamente los gobiernos en todo el mundo, no solamente en una región del mundo, si abren esa puerta van a encontrarse en un verdadero aprieto. Los gobiernos desearían que nosotros digamos que tenemos un problema con las noticias falsas y que les pedimos ayuda para que la resuelvan. ¿Y la respuesta cuál es? La censura. Así que a mí no me gusta esa respuesta, como no me gusta tampoco el hecho de que Facebook censure nada en nombre de la protección que nos deben de cara a las noticias falsas. Porque ¿quién se puede permitir juzgar y en base a qué? Estas son preguntas que tenemos que hacernos. No quiero decir que alguien o que todo el mundo tenga malas intenciones, pero vemos que las empresas, como los gobiernos, lo que hacen es defender sus propios intereses y el interés de los usuarios también. En caso de que haya conflicto de intereses entre los intereses del gobierno, de la empresa y del usuario, bueno, todos sabemos quién acaba ganando. Evidentemente, los que están controlando la situación no tenemos mucho que hacer, sino hablar de ello y gritarlo. Pero creo que es un camino, una senda peligrosa realmente. Estamos hablando de censura. Estamos viendo cómo en algunas zonas del mundo también se sanciona a los periodistas o a los usuarios de las redes sociales y ello diciendo que, bueno, están colgando discursos de odio o que efectivamente están yendo en contra de la reputación del país o del gobierno o una religión o una entidad cualquiera sagrada. Y yo creo que eso es un camino muy peligroso. Son personas que efectivamente toman decisiones y nos dicen lo que es un discurso de odio y lo que es una noticia falsa. Eso es peligrosísimo. Profesora Rasha, muy interesante aquí lo que nos está diciendo. Yo creo que deberíamos hacer esa pregunta abiertamente, teniendo en cuenta las excepciones en ese artículo 19 del documento del protocolo que evoqué anteriormente, el ICCPR, y viendo que no todos los países lo han ratificado ese protocolo, efectivamente en algunos todavía no se ha ratificado, tenemos algunas excepciones que se evocan ahí, la moral pública, los discursos de odio, la xenofobia y la seguridad nacional. Me gustaría que en 30 segundos nos diga qué opina
¿Qué opinan los gobiernos o los estados o los países que han inscrito esas excepciones en sus instrumentos legislativos o en su constitución? ¿Qué opinan al respecto, Rasha, antes de que se nos escape luz nuevamente? Bueno, el peligro aquí es que los que están en el poder tratan de definir las cosas desde su propio ángulo y definen lo que es entonces un discurso de odio para ellos o la seguridad nacional para ellos. En algunas zonas del mundo yo francamente no veo cómo podemos evitarlo, podemos hablar de ello, pero en otras regiones del mundo sí se puede hacer algo. En esas partes del mundo donde podemos hacer algo todavía, pues háganlo para defender esa libertad de expresión. Es muy peligroso. La educación es la clave realmente. Lo único que podemos hacer actualmente es formarnos y formar a las familias, amigos, estudiantes, que se conciencie a todas las personas, se enseñe a las personas a diferenciar entre los hechos y las opiniones, efectivamente, porque el periodista tiene que poder separar su opinión de la manera de presentar una noticia. Y bueno, hay que enseñar esto a las personas, a separar los hechos de las opiniones, y verán cuántos adultos ya que sigan estudios universitarios son incapaces de separar los hechos de las opiniones. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Muchas gracias, profesora Rasha. Antes de dar la palabra a Luz nuevamente, le voy a pedir a Giacomo Mazzone que intervenga. Ya sé que es muy temprano en Miami, Luz, perdón, pero le doy la palabra a Giacomo primero. Sí, una sugerencia en cuanto a la metodología y el uso de las palabras. En Europa hemos debatido mucho sobre ello y no nos gusta que se utilice ese concepto de fake news, noticias falsas. Pensamos que esto forma parte de un fenómeno de más amplitud que nosotros preferimos denominar un desorden de información, en el que entran en juego numerosos componentes. Porque pensamos que si entramos en el debate de esas fake news, esas noticias falsas, podemos caer en una trampa difícil de salir. En cuanto a la legislación o la reglamentación, a mi parecer, pienso que lo más atinado sería la reglamentación. Yo no pienso que la autorreglamentación sea suficiente por una razón muy simple. El modelo de negocios de las plataformas de Internet lleva a obtener ganancias del mayor número de usuarios, del mayor número de cuentas de Twitter o de la plataforma que sea. Que sean falsas o no, incluso cuando son perfiles falsos también consiguen dinero. Con lo cual yo pienso que ese modelo económico es incompatible con esa búsqueda de la verdad o que buscan justamente los medios de comunicación tradicionales. La solución a largo plazo, como de forma tan atinada ha mencionado Rasha, es la de saber cómo conseguir, cómo concienciar que las personas se entiendan. Cuando los políticos van a Twitter porque no quieren que se les contradigan o no quieren hablar con los periodistas, que serían los que pondrían el dedo en la llaga, los que plantearían las preguntas difíciles de responder. Los políticos cuando van a Twitter envían un Twitter porque no quieren hablar, no quieren que se les pongan entredicho. Y cuando esto ocurre y caemos en esa trampa de digital, bien, pues eso una forma de no responder a una pregunta, no informar o no, es como una especie de censura y es muy difícil que así los periodistas puedan ejercer esa función de guardianes. Bien, gracias Giacomo. Antes de dar la palabra a Anki, quien hablará de las APIs y de la relación con los participantes o terceros o algoritmos o Luz. ¿Me oyen? Sí, sí. Bien, pienso que al debate tenemos que añadir el papel de las grandes empresas de medios de comunicación. Esas grandes
corporativas tienen una gran influencia en cómo se percibe la información y qué tipo de información se divulga. Y sabemos que hay algunas empresas que se encargan de los medios. Coincido con uno de los panelistas que ha mencionado que es crucial educar a las personas, porque la falta de educación es lo que lleva a una mayor manipulación de los ciudadanos y de la forma en la que ellos pueden percibir la información que se les presenta. Y también esto lleva a esta etiqueta que hemos impuesto con respecto a las noticias falsas, a las fake news. Si queremos educar a los ciudadanos para que puedan diferenciar entre hechos, opiniones y manipulación, yo pienso que esto sería realmente muy útil. El que se tome en consideración ese papel que desempeña estas grandes empresas y el dinero, porque nuevamente se trata de conseguir dinero y todos han podido ver qué es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Se trata aquí de entretener, de divertir. Se ha convertido en algo que se ha convertido en un entretenimiento. Todo tiene que ser como un espectáculo. Y las personas parece que lo único que quieren, a lo único que aspiran es a estar entretenidas, a no aburrirse. Y por eso tenemos que reforzar de nuevo esa visión del papel que desempeñan los medios de comunicación como cuarto pilar de la democracia. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por estar usted conectada desde tan temprano, porque deben ser aproximadamente las 6 de la mañana en Miami. Así pues, muchísimas gracias sinceramente por su participación. No sé si Anki en un par de minutos puede aportar una contribución. Sí, creo que se han planteado varias preguntas e intentaré responder a todas en esos breves 2 minutos. Un aspecto importante que se debe tomar en consideración es el hecho de que en muchos casos las cuentas falsas son las que divulgan esas falsas noticias. Y ahí hay un problema, pues, de rendición de cuentas. No se sabe, pues, qué ocurre con esas cuentas, que afecta la calidad de las noticias que circulan. En muchos casos se trata de spam y no hay forma de que ese tipo de cuentas sigan en la plataforma. Con lo cual, a la hora de luchar contra esa divulgación de falsas noticias, hay que luchar contra esas cuentas falsas para que rápidamente se puedan suprimir de la plataforma, puesto que tienen graves repercusiones. También otro aspecto importante que se ha mencionado es el de la transparencia. Hemos formulado nuestras políticas en lo que respecta a los desarrolladores externos, cómo crean en Facebook, cómo acceden a nuestra plataforma de forma más transparente. Y ahora estas políticas están pormenorizadas en nuestro sitio web y ahora cualquiera puede ver los anuncios en Facebook, pueden ver las páginas de anuncios y quién se ocupa de ellos.
anteriormente cuando había noticias falsas que circulaban en la plataforma, no había forma, no había una estrategia para poder abordar esta cuestión de una mala utilización de los anuncios y el hecho de que existían cuentas falsas en la plataforma. Y esto ha cambiado. Y en la región a la que represento, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, en la India lo que hemos hecho es introducir un límite a esa función que existe para poder reenviar para que de esta forma se evite la posibilidad de divulgar información de forma viral, porque puede causar realmente graves consecuencias en cuanto a manifestaciones violentas. Con lo cual hemos tenido que tomar en cuenta medidas técnicas y una mayor transparencia. Tenemos una pregunta para la señora Anki y también quisiera dar la palabra a Smaila. Sí, hemos abordado la cuestión de la reglamentación y creo que en este caso tenemos que ver quién forma parte de esa reglamentación. Vemos que existe una tendencia de privatizar lo que es el discurso, lo que debería ser un discurso legítimo, porque tenemos a los gobiernos que trabajan con estas empresas, estas redes sociales, y se intenta privatizar este tipo de normas que no son compatibles con un marco más amplio de democracia. Sí, pues en el modelo tradicional, la reglamentación en cuanto al discurso es algo que formula el Estado y hay que recordar que el Estado no es una entidad política. Sí, pues la definición de lo que se considera un discurso legítimo debe, por lo tanto, definirse desde el patrón del interés nacional. Y es algo que también debemos tomar en consideración. Sí, pues existe una serie de líneas rojas en cuanto a cuestiones como las noticias falsas o el discurso de odio. Coincido con lo que se ha dicho en cuanto a las campañas de educación. Son fundamentales porque permiten reforzar esas acciones en contra del discurso de odio. Y eso, por supuesto, también necesita el apoyo institucional, porque incluso en el caso del discurso de odio hay un gran desequilibrio entre los que producen, los que incitan a ese odio y a aquellos que luchan contra ello. Muchas gracias, Maila. 2 minutos, doy la palabra a la doctora Yikishana. Sí, muchas gracias. Coincido con otros miembros del panel con respecto a que la autorregulación no es suficiente por diferentes razones. En el caso de las noticias falsas en China, en muchos casos tenía un motivo financiero o muchos personas que utilizaban la inteligencia artificial para circular esas noticias falsas con ánimo de lucro. Así pues, yo pienso que quizás debemos abordar diferentes opciones, una correglamentación, un enfoque basado en diferentes participantes asociados, el apoyo de las plataformas, de las organizaciones de medios de comunicación, de las plataformas y, por supuesto, de los gobiernos, puesto que se necesita una respuesta eficaz para acatar esos rumores que puedan surgir, esas noticias falsas. En
cuanto a China, existe sí algún tipo de política, existe una ley penal, aunque quizás no es necesario llegar a estas disposiciones, pero sí que existe también un proceso de licencia para los proveedores de noticias de información en línea. Se necesita una licencia, pues, en China, y la plataforma tiene la obligación de suprimir cualquier información difamatoria y también en caso de noticias falsas. Muchas gracias, doctora Yixian. No sé si por parte de la sala o por parte de los participantes en línea hay preguntas. No. Bien. ¿Ustedes entre el público desean hacer una pregunta? Sí, creo que sí. Adelante, por favor, preséntese un minuto. Sí, muchas gracias. Vengo del Parlamento de Rusia. Coincido con lo que han dicho los oradores en lo que respecta al hecho de que la autorreglamentación no es suficiente, puesto que son muchas empresas las que entran en juego, y redes sociales, y que son las que deciden sobre estos principios sin tomar en consideración el contexto nacional de los diferentes países. Así pues, en cuanto a las noticias falsas, no sé si necesitamos reinventar la rueda en cuanto a la reglamentación en este ámbito. Lo que necesitamos, ya contamos con principios comunes y lo que se aplican a las grandes empresas, a los grandes buscadores, existen los algoritmos, en fin. Yo pienso que necesitamos que estas empresas, las más populares, las que tienen más abonados, en el caso de las redes sociales, y que cuentan con contenido que se comparte muy a menudo y contenido que se recomienda, bien, pues deben también formar parte de esa lucha contra las noticias falsas. Sí, muchas gracias. Una intervención excelente. Espero que hayan escuchado. Luz, no sé si ha podido ver la transcripción de esta intervención, porque ha coincidido con algunas de las cosas que ha mencionado en cuanto a las grandes empresas y el hecho de que se comercialice el contenido. A finales de 2016 se celebró una reunión de representantes de la región de Asia-Pacífico en Vietnam. Este año se está celebrando justamente ahora en Nueva Guinea. Y se dijo en aquel momento que se conseguía $1.900.000 en lo que respecta a las ventas a nivel mundial del comercio electrónico. Como han visto ustedes, los miembros de nuestro panel han tenido opiniones diferentes en lo que respecta a la reglamentación y también o algunas preguntas en cuanto a la transparencia de los algoritmos. En la última intervención por parte del público se ha mencionado que existen principios comunes, con lo cual yo les pido que aporten su contribución a ese documento vivo que está en línea, que aporten sus comentarios y también ver si hay la posibilidad de crear esas buenas prácticas en este ámbito específico. No sé si hay más preguntas. Sí, dos, adelante. Un minuto, por favor, cada uno. Una pregunta. What worries me? Bien, lo que me preocupa es lo siguiente.
Si uno lucha contra las noticias falsas, se estaría socavando la libertad de prensa o la libertad de expresión. En muchos países, y el mío ha formado parte de esa lista, el gobierno ha podido ser el principal productor de noticias falsas. Y muchas investigaciones de periodistas han sido tachadas por los gobiernos como noticias falsas. Y pienso que esto sería un grave problema. Si tomamos buena nota, como usted habrá constatado, nuestra invitada de China ha hablado de que se busca menos restricción. Sí, muchas gracias. Creo que es una pregunta pertinente. Como usted ha mencionado, algunos países y, por ejemplo, el gobierno chino restringe la libertad de expresión. El gobierno también contribuye a divulgar noticias falsas. En muchas ocasiones esas noticias falsas no tienen por qué estar relacionadas con cuestiones políticas, pueden estar relacionadas con cuestiones sociales o económicas, y es cierto que el gobierno también tiene un papel en esa situación. Sí, yo vengo de la Federación Rusa del sector gubernamental. Hemos visto que los miembros del panel han hablado de las noticias falsas o de ese desorden internacional. Y quizás habría que establecer una división entre los periodistas profesionales y los llamados nuevos actores de estos medios digitales. Y quizás ha llegado el momento de que, por ejemplo, en los foros internacionales o en el Consejo de Europa se pueda tomar una decisión, elaborar una reglamentación para imponer un marco internacional más transparente que se aplique a estos nuevos actores de los medios de comunicación con respecto a los medios tradicionales. Y también tendría una pregunta sobre el extremismo. Sí, muy rápido. ¿Qué es lo que ocurre con los países en los cuales todos los medios de comunicación tradicionales están en manos del Estado y solamente se puede contar con esos periodistas, esos individuos, esas personas que asumen el papel que debería desempeñar esos medios tradicionales? Y también la pregunta que se ha quedado en el tintero. Sí, la primera, con respecto a la lucha contra el extremismo. Giacomo, quizás puede ofrecer unos comentarios de conclusión antes de que podamos levantar la sesión. Bueno, va a ser difícil concluir este debate. Para hacer referencia a lo que se ha dicho, contamos ya con una definición. La UNESCO justamente ha presentado una definición de ejecutante, de profesional de los medios de comunicación, y la protección se ofrece a todas estas personas. El Consejo de Europa cuenta también con una definición que quizás está menos determinada que la que ha ofrecido la UNESCO. De forma general, en lo que respecta al extremismo, a mi parecer necesitamos una reglamentación para que no solamente se aplique en el caso de que se cometa un delito a través de los medios o en este caso de las redes sociales,
Pero necesitamos la forma de encontrar normas que permitan reducir el riesgo de que esto ocurra. En la actualidad, el sistema, tal y como existe, permite que se abra la vía a toda una serie de argucias para engañar y poder introducir el discurso de odio, el extremismo y noticias falsas simplemente con ánimo de lucro. Con lo cual necesitamos todos los actores asumir esa responsabilidad para reducir el riesgo al nivel más aceptable. Con esto, señoras y señores, me gustaría mencionar que se van a celebrar talleres sobre discurso del odio, talleres 80, 81 y 83, talleres sobre noticias falsas, son 95, 33, 4 y 5, y también un taller sobre contenido local, 186, y recuerden ese documento en curso que está disponible en línea. Existen también hashtags de Twitter y sus contribuciones todas son bienvenidas. Quiero resaltar nuevamente la participación de los estudiantes de Hong Kong y también a todos los jóvenes que participan de Europa, África, Asia, Pacífico, América Latina, y espero no haberme dejado nadie en el tintero, así, Europa Oriental, que por favor participen en ese documento en curso. Quiero dar las gracias a todos nuestros panelistas, especialmente a la profesora Luz Nagel, quien ha estado conectada desde Miami. Muchas gracias también a nuestros moderadores. With that, ladies and gentlemen, we con esto, señoras y señores, concluimos con la sesión sobre contenido y medios. Les pido que por favor recojan todas sus pertenencias. Tenemos que abandonar la sala porque los equipos de seguridad tienen que controlar la sala para prepararla de cara a la inauguración de esta tarde. Y les aquellos que están en el Pacífico, en América Latina, en el Caribe, Europa, América del Sur, Asia, de todo el mundo, gracias a todos por haberse conectado. Sabemos que para ustedes quizás es demasiado tarde. Nos vemos próximamente.